Por una presunta omisión de la Comisión Federal de Electricidad, un par de postes de alta tensión cayeron al piso en la zona turística de Caleta y Caletilla durante el fin de semana. De acuerdo a las versiones, el personal de la CFE realizaba tareas de mantenimiento en las líneas de alta tensión, cuando cayeron las pesadas estructuras sobre los vehículos, un Volkswagen compacto y un camión urbano de la ruta Caleta Base. Los oficiales me están informando que las grúas de comisión estaban haciendo una maniobra en cuestión de los postes, que estaban tensando unos cables y al parecer pues los postes, como ya estaban un poco viejos, pues ya no aguantaron la presión. Y asimismo, pues al momento de que se hace la presión, cae y se lleva el otro poste cayéndole encima a dos vehículos. El reporte de los vecinos y prestadores de servicios turísticos de Caleta y Caletilla es que postes en mal estado ya han sido reportados a la CFE, hasta con un año de anticipación, pero que en ningún momento atendieron el problema hasta que ocurrió este percance. Este poste ya tenía más de un año reportado a la Comisión Federal que estaba doblado, que estaba a punto de caerse. Los de la comisión hicieron caso omiso. Que ellos tengan en cuenta una de las cosas, aquí es un lugar turístico, donde regularmente cada fin de semana pasa mucho turismo. Ahorita, gracias a Dios, pues no fue nada que haya llevado una vida de por medio, ¿no? Pero este accidente se pudo evitar. Los mismos trabajadores de la comisión que están de ese lado estaban trabajando y estaban jalando los cables. Estaba muy tenso los cables, por lo tanto se cayó aquel poste, que gracias a Dios el suru que estaba ahí se aventó para atrás y no le cayó encima. Y ese poste se llevó este, por lo tanto ya de ahí le cayó el poste a este bocho y al urbano. Y hay reportes de postes en malas condiciones de hasta 2 años de antigüedad y que nunca han sido reparados. Ya habíamos hablado con el señor Juan Torres Aburto y él nos hizo la petición. Él fue a Comisión Federal de Electricidad y el ingeniero le contestó que hasta que se cayeran los postes. El día de ayer volvimos a reportar y vino el señor, tomó fotografías y le informó a Comisión Federal que esos postes estaban a punto de caerse. Pues desafortunadamente el día de hoy se cayeron y cayeron encima de dos vehículos. Entonces, ¿qué espera Comisión Federal de Electricidad? Debido a que tenemos más de 6 postes a punto de caerse, ¿qué esperan? ¿A que maten a alguien o a que suceda otra cosa? Porque creo que para que puedan actuar es que se tiene que caer algo o morir a alguien. Y yo creo que desafortunadamente esta es una zona muy concurrida por el turismo. Entonces deben de hacer caso a las peticiones que nosotros les hacemos. Tenemos 2 años pidiendo. Ahorita está a punto de caerse otro poste que está en frente del Hotel Costa Linda. Está otro en el juzgado y hay 3 más ahí en Caletilla. Dígame usted a qué persona le tenemos que hablar para lo de los postes. Por fortuna, no hubo personas lesionadas en esta ocasión, a pesar que residentes y turistas se encontraban en la zona del accidente. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.